¿Están por ahí, chicos? Sí. Se me había ido la luz. Ok. ¿Estamos con cuál ejercicio? Con el del albinismo. Espere que está cargando el plan. Los ejercicios. Ok, este que está ahí, ¿verdad? Este es el que estaba, ¿verdad? Ok. Entonces, nos dice que está ligado el albinismo. En este caso, es la coloración del cabello, piel y ojos. Y determine si está el melanocitos dominante o recesivo. Y si está o no ligado al sexo. Ok. En este caso, los albinos van a ser ese individuo que están aquí. Miremos. Este individuo, ¿verdad? Con color celeste, este otro. Entonces la pregunta es, ¿está dominado por un gen dominante o un gen recesivo? Alguien que me conteste el por qué. ¿Y si está o no ligada al sexo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Para eso, revisen, ¿sabe qué? Revisen los patrones de herencia. Revisen los patrones de herencia. Y me contesto, ¿esa afectación está ligada al sexo o no? ¿Qué piensan ustedes? Según el árbol genealógico que presentan ahí. Anthony, ¿qué piensa usted, Anthony? ¿Usted participó bien del otro? Yo recuerdo que en la exposición habían dicho que era autosómica recesiva. ¿Seguro? Eso fue Pero lo que es dijeron ellos. ahora, pero tomando en cuenta el árbol genealógico aquí, ¿qué es lo que tú piensas? Miremos, aquí están estos individuos, ¿verdad? Y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hijos, ¿verdad? En estos 7 hijos, en la hermandad, aparece la afectación. Y aparece en un varón y una dama. Si aparece ambos sexos, ¿qué significa, muchachos? Si aparece ambos sexos, ¿qué significa? Está ligada al sexo. No. Claro, ella es autosómica, porque cuando está ligada al sexo, solamente prevalece o en damas o el varón, según la afectación, pues. Pues por la autonomía hemofilia, se afecta más los varones que las damas. Las damas pueden ser portadoras. Ok. Entonces, aquí tenemos que él va a ser ligado a autosómico, ¿verdad? Pero ese autosómico, vamos a ver, ¿esa característica es dominante o es recesiva? Figúrense, para contestar esta pregunta, miremos a este individuo, este señor. Él tiene un. Se casa con una esposa que no es albina, pero le sale un hijo albino. Entonces la pregunta es, si la esposa no es albina, pero sale un albino, ¿va a ser la afectación dominante o recesiva? ¿Qué piensan ustedes? A simple vista parece dominante. Solo uno de los progenitores está afectado y solo uno, pero sale un hijo afectado, ¿eso qué significa? Siendo que la madre no es afectada. ¿Qué significa? Dominante. Claro, es dominante. Por lo tanto, va a ser autosómico dominante. Pero no es como dijo Anthony, porque escuchó en que escuchó en la exposición, ¿verdad? Sino que aquí hay que explicar, ¿verdad? Hay que explicar, refutar, ¿cómo se dice? Argumentar la palabra. Hay que argumentar. No es solo hablar por hablar. Ok, muy bien. Vamos con el tercer.
El tercero, María Alejandra, ¿podés leer? Benavides López. El sistema de grupo sanguíneo eritrocitario AB0 está determinado genéticamente por una serie alélica, alelo I, A, I, B y O. Al grupo A le pueden corresponder los genotipos IA y O. Al grupo B le pueden corresponder los genotipos IB y CO. Al grupo AB le corresponde el genotipo IA y B, y al grupo O le corresponde el genotipo IO y O. En la figura se indican los grupos sanguíneos de cada individuo. Los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo. Uno de los miembros de la genealogía tiene un grupo sanguíneo no explicable en base al tipo de herencia de carácter. Indique cuál es esa persona, indique cuál de estas explicaciones es la más probable. Uno, la persona en cuestión es hijo extramatrimonial de la persona que figura como su madre en la genealogía. Dos, hubo una confusión, cambio de niño en la clínica en la que nació esa persona. Muy bien. Gracias, yo, María Alejandra. Aquí son ejercicios que tienen que ver con los grupos de sangre, pero son los grupos de sangre enmarcados en un árbol genealógico, ¿no? Una genealogía, ¿no? Entonces, nos dice que ya ustedes manejan eso, que los grupos de sangre es una serie alélica, es de los alelos. A, B y el O. El grupo A puede tener dos genes dominantes. Estamos viendo, miren el cursor en rojo aquí. O este A y un gen recesivo. El grupo B igual, puede tener dos genes dominantes y solo un dominante recesivo. Es decir, heterocigoto. Y el AB que tiene dos genes dominantes, A y B, los dos predominan, por eso son codominantes. Y el grupo O que tiene dos genes recesivos, ¿no? Ok. Entonces, ahora me dice. En la familia de la figura, esta familia que está aquí, esta familia grande que está aquí, ¿verdad? Se indican los grupos sanguíneos del individuo. Se pone que los hombres se presentan con un cuadrado, ya ustedes saben, y la mujer con un círculo. Uno de los miembros de la genealogía tiene un grupo sanguíneo que no se explica. Indico cuál es esta persona. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería aquí? Miremos, ¿cuál sería? ¿Perdón? El O de la segunda generación, Este. donde está el AB, el O, no, el otro, Aquí. ahí, sí. Correcto, Anthony Jackson. Está incorrecto. Miremos estos. Aquí tenemos el sangre A y B. Ellos pueden tener un hijo con sangre A, sí puede, porque la mamá le va a dar el gen dominante A y el papá, si es heterocigote, le va a dar el gen recesivo, él es A. Igual aquí, el papá le da el gen dominante B, la mamá es heterocigota, le da el recesivo. Este se repite. Este se repite y el grupo O, como los papás son heterocigotos, le van a dar dos genes recesivos si forma el grupo O. Pero aquí, muchachos, fíjense bien. Este es AB, tiene gen dominante A y B. Y este O tiene dos genes recesivos. Entonces, puede salir así porque la mamá le va a dar el gen dominante A y el papá, como es heterocigoto, le va a dar el gen recesivo. Entonces, le va a ser A heterocigoto. Este otro, la mamá le da el gen B y el papá. El O y va a ser B heterocigoto. Pero este O jamás, porque para que sea grupo O, tiene que tener dos genes recesivos. Uno le da al papá y la mamá, ¿de dónde? No se puede. Por ende, esto está en eso no está. Aquí hay un error. Ahora dice, ¿cuál es la explicación que nos da aquí? Dice, dos explicaciones. Primera dice que la persona en cuestión es esto. Es hijo extramatrimonial de la persona que figura como su madre. No. ¿Es posible? No. Dice, ¿hubo una confusión? Sí. La primera explicación no me dice nada porque dice hijo extramatrimonial de la persona que funciona como su mamá. No, porque la mamá es la mamá. Aunque fuese extramatrimonial, pero es suyo, se debe entrar, entonces es imposible esa explicación. Y la segunda era más probable que es una pequeña confusión. ¿Estamos entendiendo, chicos?
Ok, vamos con el cuarto. Creo que nos va a dar tiempo solo de hacer este cuarto. A ver, ¿quién me quiere leer? Josefa, ¿qué dice? Josefa, échame una mano con la lectura. La mujer señalada con una flecha se casa con un hombre que tiene un grupo sanguíneo AB. Determine qué grupos sanguíneos pueden tener sus hijos, así como la probabilidad de cada uno de ellos. A ver, nos habla de esta mujer, número 3, el propósito, está aconsejado con una flecha. Ella tiene el grupo sanguíneo A. Se casa con un hombre del grupo sanguíneo AB. ¿Qué es eso? AB. ¿Cómo pueden tener sus hijos, tipos de sangre, muchachos? ¿Y con qué probabilidad? Ella es A, se casa con un hombre de sangre AB. Puede tener sangre O, ella, muchachos, hijo con sangre O. No. Jamás, ¿verdad? Entonces, este ejercicio ustedes van a hacerlo y van a decir con qué probabilidad ella puede tener los hijos, si van a ser A, ¿cuánto porcentaje? B, ¿cuánto porcentaje? A, B, ¿cuánto porcentaje? Y O, que no puede ser. Y puede ser A, B. Si el marido es Sí. A, B, ¿puede ser A, B? Sí. Sí. ¿Puede ser B? Sí. ¿Puede ser A? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál no puede ser? Oh. Oh. Ahora quiero que me digan, ¿con qué porcentaje va a ser A? ¿Con qué porcentaje va a ser B? ¿Y con qué porcentaje va a ser AB? Hago un ejercicio. Vamos. Por favor. 25A, 25B y 50B. Muy bien. ¿Quién habló? Anthony. Anthony ya agarró la genética, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Ves? Entonces, ese tipo de ejercicio, muchachos, yo voy a subir. Estos ya están resueltos. Ustedes van a subir la resolución. Vamos a solo a copiar. Pero este que sigue, miren este otro y todo lo que sigue, tú vas a tratar, está tratando, vas a resolver y unos aparte. Y estos vamos a subir. Voy a habilitar un espacio. Recuerden que también tenemos pendiente subir qué cosa. Lo que hicimos la clase pasada, ¿verdad? Y todo esto necesitamos de recogerlo para hacer una clase práctica el próximo miércoles, ¿verdad? No sé, clase los miércoles. ¿Estamos claros? Entonces, tienen dos tareas. La primera la semana pasada que ya está hecha, solo voy a habilitar el espacio. Y esta de ahorita, que primero van a resolver y van a subir. Voy a dar una semana para resolver. Eso es acumulativo para el tercer y último parcial. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Sí. ¿Alguna pregunta? Ay, me duele la cabeza. No hay ¿Dudas? que llevar, no hay que llevar nada del otro viernes para la clase práctica. No. Solo su hermosa presencia, Denise. Si allá se inunda, usted sale nadando ya. No importa que se inunde. Ok, próximo miércoles. Yo después les voy a hablar, voy a poner el grupo. Porque el próximo miércoles yo tengo una cita. Voy a ver cómo se reprograma. Voy a hablar con el doctor. Voy a ver, pues el lunes les aviso por WhatsApp si el miércoles llegaría o no. Yo tengo una cita y vamos a reponer esa clase. Pero ya saben que cuando es presencial se repone de manera presencial. ¿Oyeron? Yo les diría cómo. ¿Estamos claros? Sí, acuérdese que nosotros recibimos clases el viernes, sí. ¿Qué día hoy? Viernes. Ay, ando cruzado. Tiene razón, pues. Ay, estoy con el grupo. El miércoles que no va a dar clase. Pero el viernes yo les voy a avisar. Pero usted me entiende, ¿verdad, Melanie, caballero? Bueno. Entonces, el próximo viernes les voy a avisar a ver la clase y voy a ver cómo la reponemos si no se pudiera. Pero ya saben que siempre se repone de manera virtual. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok. Sí. Bueno, Sí. vamos a llegar hasta aquí. Dale, pues. Mira la cabeza. Dale, pues, chicos. Nos vemos hasta mañana. Bye.